tanto, señora. Este humilde egresado avanza agradecido. Decía Dios es triste, escuela, compañeros, amigos de mis juegos, mencionar mis deseos de llevarlos conmigo dentro de mis recuerdos. Sonará mi voz cual eco por la sierra, vagando entristecida como ave sin su nido. Mis suspiros irán venciendo, las distancias pues no regresarán. Las preciosas estancias que durante 6 años viví en mi linda escuela. Es enorme la tierra, sin fin el universo, pero lo que en el pecho nos late en este día es aún mayor y queremos decirlo. Hacer volar mensajes es estar agradecidos, humildemente expresos los llevan estos versos. Como estrella fugaz que cruza el firmamento, marchamos adelante en busca del progreso, caminos divididos y sendas diferentes. Cada uno de nosotros dirige allí sus mentes. No olvidaremos nuestra escuela un momento, no queremos ser sombras que acomponen un pueblo. Tampoco ver los tiempos de hoy igual que ayer, sino ser quienes hagan y luchen por los suyos. Mis padres orgullosos me miran complacidos, llegar a este peldaño que allí ilusionaran. El pueblo mira a un hijo camino a la avanzada. Es lo que expreso al despedirme. Quiero también que me recuerden, hasta siempre les ruego. Después de la sentida recitación del alumno Ebert Adrián Hernández Macías, procederemos a llevar a cabo el evento que aquí nos reúne. La entrega de certificados de primaria a nuestros queridos alumnos que hoy llegan al final de su infancia. Vamos ahora a pedirle al presidente de la H Junta Municipal que nos honra con su presencia. Ya estuvo que si el profe no para de hablar vamos a llegar tarde al cine. Artículo 123, viva el trabajo, que sirvan a entregar a los alumnos más destacados. Gracias, pues. ¿De dónde a pie? Ay, nomás del entronque. ¿A San Miguel? Y pues, ¿a dónde más? Ah, qué friecito este, ¿no? No, no hay más que falta. ¡Ey! ¿Usted es nuevo por acá, que no? Vengo al aserradero. A la llevada de madera Durango. Me llamo Aurelio para los amigos, ¿eh? El Gavilán para los más amigos. Ah, no, pues yo le voy a decir a Aurelio. Yo soy Joel para los amigos. Y Jodelito para los más amigos. Bueno, pues yo le voy a llamar Jodelito. Es un apodo que me puso ahí la raza nomás, por joder. ¿Y de qué la gira, amigo? Trabajo ahí en el aserradero. Aunque más bien soy fotógrafo. Ah. Mire. Equipo antiguo, para blanco y negro. Porque me gusta colorear a mano. Es como que más bonito, ¿no cree? Oh, pues sí. Aunque bueno, yo de eso no sé. No, lo malo es que ya no pude llegar a la fiesta de la escuela. Ahí sí que hubiera sacado el resto de fotos. ¡Qué diploma tan bonito! Lo voy a enmarcar, no faltaba más. Pues, quería ver que si me iba con José Luis, es que hoy hay función de cine. ¡Qué ocurrencia de irse al cine en un día tan especial! Sí, Juan José, tu mamá les hizo un pastel. Yo creo que mejor dejan el cine para otro día. Es que pasan una del santo. José Luis, él es el que este son saca, ¿verdad? No le eche la culpa a él, a mí es al que me gusta retar todo el cine. Ándale, pues, él lo esperamos en la casa. Pélele. Thank you.
Son las 5, hora de salida del asesinadero. ¿Del qué? Es que ahí los hacen cecina. ¿En el aserradero? Sí, pues. Tocayo, usted dice eso porque no se va a quedar aquí. Yo por mí me quedaba. Mi papá es el que quiere que nos vayamos. Usted había de venirse conmigo y así seguiremos juntos la escuela. Sí, estaría bien, pero... A mí no me gusta Durango. No hay pinos y el agua sabe como a fierro. Todo fuera como el agua. Lo único bueno es que hay muchos cines, como para ver una película diferente todos los días. Aunque no hubiera, a mí sí me gustaría ir. Lo malo es que mi papá no tiene dinero para mandarme. A mí me gusta más la sierra. Yo por mí me quedaba a trabajar con mi papá en el taller. A lo mejor me voy a tener que quedar a trabajar en la fábrica. Hasta mañana. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Venga, like. Siempre si ligaste, carnal. No, pues yo nada más le dije como dice la canción. Amarillo no me pongo, amarillo es mi color. ¡Ah, Dios, Nino! ¿Y luego qué te dijo, eh? Pues que ya que estábamos con canciones, nos fuéramos de corridito. ¡Ándale! Así que llegó un nuevo chofer con toda y troca. Que es que ya consiguió alojamiento con la señora en la tienda. De seguro le va a servir de cobija. ¡Será! Rafa, con su permiso, ya terminé. ¿Qué tan pronto? Pues, ¿a dónde vas, malhecho? ¿Qué tanta prisa? Pues, es que toca cine, ¿que no? Ande. Nada más vengo a cambiarme de camisa. Voy al cine con los cuates. Ahí me están esperando afuera. Pues, ¿por qué tanta prisa, Nino? ¿Por qué no te esperas un ratito? No, Marina, cálmala. Ese Nino ya se colgó. Eso. Vamos a llegar con la película comenzada. Mejor vámonos, hay que nos alcance. ¡Ey!
¡Cállense! ¡Déjenlo ir! Ya terminó la escuela. Ahí está el certificado. Qué bueno. Ya va siendo tiempo de empezar a trabajar. Ya van a contratar más gente para ahora que se junte la trocería. Ya luego veremos. Ir a darle. Nos vemos en la tarde. Gracias, Raimundo. Un buen viaje. Nada más arreglo unos asuntos y nos vamos a Durango. Gracias, don Armando. Aquí lo espero. Marina, ¿qué se te ofrecía? Pues a ver si me fiaba un poco de mandado. Pero si tu hombre no me abonó nada la raya pasada.
Pero Nino me dijo que ya Merito le pagaba. Nino es buena paga. Ay, doña Luz, será en su fonda, porque aquí... Oiga, ¿y usted va a volver hoy? Digo, para cambiarle de una vez las sábanas. Ahí veremos, señora. Ya si me toque viaje. Por lo pronto va a almorzar, ¿eh? Está bueno pues, don Aurelio. Tiene mero de petróleo. Sí, cómo no. Dicen que ella, como lo tiene de inquilino, va y se le mete en la cama. Él, tan feliz, es un sátiro. Aquí tiene, doña Luz. Gracias, señora. Ahí me lo apunta. Ándele. Adiós, Marina. Que le vaya bien, doña Luz. Está bien, Marina, ¿qué vas a llevar? ¿Entonces sí me va a fiar? Espero que sea la última vez. ¡Órale, cabrón! ¡Abusado, que ahí viene el jefe! ¡Ay, da cosa! Nomás se la pasa entrando y saliendo todo el pinche día. Quisiera decirle que si no podemos ir... ¡Sátiro! ¡Qué padre sería volar en avioneta! ¿No le había dicho que yo sueño que vuelo? ¡Ah! ¿En serio? ¿Y qué se siente? ¿Cómo es? ¡Platíqueme! Pues así nomás. De repente voy por las nubes, encima de los bosques. ¿Y luego qué más? Los árboles pasan por abajo, como si ellos se movieran. Hágase cuenta como en una película. Y luego aparece el pueblo. Aparece San Miguel de Cruces. Y luego... En eso siempre me despierto. El día va y viene por la pista. Parece avioneta. ¡Ah, caray! Jefe. ¿Cómo está? ¿Qué te apuras, Tomás? Cheque se te acaba entre el sábado y el domingo. Y hay que volver a trabajar, hombre. Uno no se pone exigente. Sembradíos que vi ahora que anduve buscando el ganado. Allá por tierras de lumbre. Inmensos. ¡Ey! ¡Inmensos! Ha de haber mucha lana de por medio para que no los encuentren. ¡Hombre! ¡Dineral! De repente en las noches, nomás se ven las luces allá por aquel lado de la Vizcaya. Han de venir tanto camión, bien cargados. ¡Hombre! ¡Trincos! Y haga de cuenta que tienen su propio ejército, ¿eh?
montones de gente armada para cuidar de todo. Para cuidar de todo. Bueno, bueno, ¿y usted qué tanto nos arremeda, eh? Yo ni sé de qué están hablando. Yo nomás lo hago para ir platicando el mezcalito. ¡Ahí va la Irene! Dicen que anda quedando con el Nino. Ese muchacho ya ni la muela. No va para 7 meses que se robó a Marina y ya anda buscando paloma fuera del nido. Ni modo, vieja. Así son los jóvenes de ahora. Los de ahora y los de antes. ¿Cuándo han sido de otra manera? Parece que estuvieran cortados con la mismita tijera. Cuidado, don Ismael. Cuidado. Que se me hace que no le están hablando al tanteo. Ya, nomás es la pura fama. Ande, mire. Bueno, pues, mire, mire. Salud, ¿no? Solucita. Hola. Pero, Martín, mira nada más cómo estás. ¿Qué te fijas, mujer, en mi oficio, que no? Pero dijiste que me ibas a llevar al baile. Sí. Todavía es temprano. Ahí me trabé arreglándote. Es que, es como le digo, cuñado. En este pueblo es por demás. Aquí no hay ni pa' dónde ni pa' cuándo. Y pues me están ofreciendo una chamba muy buena ahí en Durango, ¿viera? No, pero es que aquí usted es el jefe. El mero maestro mecánico. No, pues sí, pero allá voy a ser trabajador calificado. Como quiera que sea, no es lo mismo. Una vez. Pero está bien. Ya lo digo yo a mi vieja. Los chamacos salen de la primaria. Entonces ya mero se van a ir. Sí, tú calle, ya mero. Bueno, mañana nos vemos. Nos vemos. ¿Qué pasó, Nino? Háganos el quite, oiga. No, mejor me espero a ver si viene. ¿Quién? Irene, ¿quién más? ¿Qué haré lejos de ti, prenda del alma? Altísimo Señor,
Se me figura que así debe ser el mar. No más que más grande. Yo creo que sí. Tanta agua hasta da miedo. Es que nunca deja de moverse. Dicen que abajo había un pueblo. Ahí debe estar todavía. Lástima que nos quedamos sin signo. No se apure, carnal. Ya dijo don Pancho que nada más es cosa de que vaya por una refacción a Durango. Pues a ver hasta cuándo. ¿Sabe qué me gustaría, tocayo? Que aquí de repente se nos apareciera un tigre de Bengala. ¿Y a correr? No, porque también se nos aparecería el santo y lucharía con él. Lástima que aquí no hay tigres de Bengala. Ni luchadores enmascarados. ¡Ey! Lástima. ¿Qué pasó, Nino? ¿Qué pues, mal hecho? Juntando leña en domingo. Si el domingo no se enoja. Carnal. Primero en Durango, y luego en México, y luego hasta en Texas y también en los Estados Unidos. Siempre lo mismo, jodelito. No queda de otra, Brígido. Sábado baile. Pillar el domingo. Y chinga toda la semana. ¡Hombre, jodelito! Ya cómprate una brújula. ¿Para qué, Nino? Para que le atines, güey. No me hables al tiro, hombre. A ver, hágase para allá. Me hace que ya ahorita perdieron las chescas, carnales. ¡Mira! ¡Ay! Sea el forjador de su propio destino. Sea un hombre de éxito. Supérese física y mentalmente. Cursos por correspondencia. Fama y dinero le esperan en Academia Superación Latina. Yo una vez pedí el método de Charles Atlas. Ya llevas años leyendo esos anuncios, Beto. Ya deberías mandar el cupón, ¿qué no? No, carnal. Lo que pasa es que tengo que pensar bien. El futuro es el futuro. No se puede tomar a la ligera. El chiste es salir de, carnalito. Pero hay que pensar bien, juventino. Mira todas las posibilidades. Inglés hablado y escrito. Dibujo artístico. Hipnotismo y autosugestión. Detective secreto. Mecánica automotriz. Actor de cine y TV. Y me late que eso es lo mío. La actuada. Por fin lo encuentro, Rosendo Robles. Soy el hijo de Maclovio López. ¿Se acuerda de él? ¿Cómo no me he de acordar? Usted lo mató a la mala. Sí, es cierto. Sí lo maté.
Pero no a la mala. Le disparó usted por la espalda. Eso te contaron, muchacho. Lo maté en buena ley, frente a frente. Fue a traición. Te digo que no. Defiéndase. No, muchacho. Estoy cansado. Ya no quiero pelear. Es cierto que maté a tu padre, pero... Es que usted es un cobarde. Si así lo quieres. Ya, Vito. Deja de soñar. Vente. Hazme el cuarto porque aquí con Jodelito... ya va para 3 partidos que pago las cheves. Ahora... Oiga, Beito, ¿usted cree que si nos robamos las bolas, nos den algo por ellas? No, pues ¿qué nos iban a dar, Brígido? Había que robarnos también las mesas. No, pues eso sí está cabrón. Oiga, ¿usted es el nuevo chofer? Sí, pues. ¿Qué hay por ahí? Tejones, porque no hay ardillas. Calientitas, don Aurelio. ¿No me da una doña Luz? No, a ti te tengo un lonche. Toma, es de huevo con chorizo. Gracias. Oiga... No ha recibido carta. ¿Qué esperanzas? Yo no tengo a nadie que me escriba. Pues yo anoche la soñé leyendo una carta. Ay, pues ojalá que alguien me escribiera. Anda, ve, hijo. Pobre maldecho, todos los días le doy algo. Oiga, ¿y qué fue lo que le pasó? ¿Parece tontito? Pues según cuentan, de joven trabajaba en las minas de Tayoltita. Unos dicen que se llamaba Rito, otros que no, que refugio. Lo cierto es que un día en la mina hubo un gran derrumbe y él se quedó atrapado muchos días. Uy, ya todos lo daban por muerto. Cuando al fin lo sacaron, tenía los ojos bien pelones y no podía hablar, hasta que le echaron agua bendita. Y luego cuando habló, su voz ya no era la misma. Era de hombre, no de muchacho. Y luego cuentan que cuando estaba enterrado se le aparecieron unos hombres y unos niños que habían muerto antes en la mina. Que le abrieron bien los ojos para que nunca los olvidara. Que en las noches dicen que todavía por ahí habla con los muertos. ¡El Malasio Sastre! ¡Ya te chaqueteo! ¡No, no lo tengo esta vez! ¡Lo voy a escapar! ¡Ojo de la chingada! Thank you.
¿Qué pues, Tomás? Nada, don Ismael. No me digas que nomás andas de paseo en esa cosa. ¿Cuándo viene el dueño? Sepa. ¿Para qué lo quieres? Dicen que van a contratar más gente para la tosería. Se tiene que contratar aunque no venga don Armando. Es que sabe, mi hijo José Luis ya salió de la escuela. Está muy chico, ¿no crees? La ciudad de él, ya usted y yo éramos veteranos. Eso era antes. Bueno, se lo encargo. Tenle cuidado. Ya mi tío Joaquín le mandó decir a mi papá que nos recibe en su casa por mientras nos acomodamos. ¿Entonces ya no van a regresar? ¡Juventino! ¡Yo, escuincles! ¿Hoy no fuiste a trabajar, Juventino? Está viendo que no, carnal. Es que hoy me vino la inspiración, huercos. ¿La inspiración? Sí, cuando eso me pasa, pues no voy a chambear. Tengo que oír lo que dice mi espíritu. ¿Y qué te dijo hoy? Pues ahí nomás ya le compuse un corrido a San Miguel de Cruces. ¿Y cómo va? No, a ustedes ni les digo, son reburlones. ¡Ándale! Bueno. Desde arriba de los montes yo le traigo este corrido a mi San Miguel de Cruces, mi famoso aserradero, donde con gusto la gente trabaja y gana dinero. Eso sí no es cierto, Juventino. A la gente no le gusta trabajar. Y eso de ganar dinero, pues te diremos. Bueno, es que esta es una canción, un corrido sencillo. Además, si a esas vamos, pues San Miguel de Cruces no es famoso tampoco. Y si le seguimos, pues no hay canción. Y luego si no hay canción, entonces ¿qué vamos a cantar, eh? Mejor vamos a cantar una que no sepamos todos. Y ándele, y ahora sí, ya se le hizo lo que quería. Su padre y su madre se fueron para el Real de Mapimí, sí, sí. Y ándele, ay, vamos platicando, y ahora que hubo este lugar. Respóndame, dígame algo, y ahora que la saqué a bailar, sí, sí. Si usted me quisiera a mí como yo la quiero a usted, recuerde que yo la me compré en el sí, sí, sí. Respóndame, joven adorada, pero dígame que sí. Su padre es jefe de jornada del Real de Mapimí, sí, sí. Si usted me quisiera a mí como yo la quiero a usted, recuerde que yo la me compré en el sí, sí, sí. Desde mañana y en adelante estaremos juntos, platicaremos, sí señorita, platicaremos, antes de que vayan a estar escuchando por ahí. Mamá. Ajá. Dice Juan José que si yo me voy con ellos a Durango, ellos me alojarían. No, mijo. Irías de arrimado. Además, tu papá no te dejaría. Don Martín va a ir de mecánico calificado. Eso me dijo Juanjo. Y que va a ganar mucho dinero. No sé, hijo. Ya ves cómo es tu papá. Él cree que ya puedes ganarte la vida trabajando. Es que si me quedo aquí... Thank you.
Irene. Vas a ir el domingo al baile. Ya ves que el otro día no fuiste. No quedamos. ¿Ah, no? Además, tú tienes a tu mujer, ¿no? Pues sí. Pero ella es para otra cosa. ¿Y yo? Pues tú para bailar. Adiós. ¿Entonces qué? ¿Vas o no? Pues, de repente sí, de repente no. Órale, pues. Buenos días. ¿Vienes a pagar? Porque hoy es día de raya. Pues ya vendrán y no abonar, señora. Bueno, pues cuando pase a pagar te vuelvo a fiar. Está bien, pero esta es la última vez. ¿Qué es lo que vas a llevar? Un kilo de harina, un piloncillo y un jabón de olor. Gracias. ¡Este mal hecho! ¡Llevo mano! ¡Qué sueñas! ¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Está bien padre, Beto. ¿Verdad que hasta parece de película? ¡Ey! Como las que te gustan, ¿verdad? Las de Mario Almada. No, hombre, es un regalo a todo Mecate. Ahora sí que se lució mi cuñado el Pocho. ¡Listo, carnal! ¡Ahí está! Paró usted por la espalda. Eso te contaron, muchacho. Lo maté en buena ley. Cara a cara. ¡Defiéndase! No, muchacho. Ya estoy cansado. No quiero pelear. Es cierto que maté a tu padre, pero... Es usted un cobarde. Si así lo quieres. Eso sí es ser macho, hombre. Aunque fueras mal actor, te contratarían en el cine nada más por la forma en que tiras, carnal. Ya veo su nombre en los títulos de las películas. Filiberto Luévanos en La Furia de las Balas. Y hasta yo le compondría su corrido, carnal. A ver, présteme eso. Ahora pues. Aguas, Juventino. Jalarle al gatillo no es lo mismo que componer corridos, ¿eh? Si tenemos puros campeones. Tiraste como el piporro en calibre 44. Ah, no se apaya. Oiga, con esa chulada ya podemos ir pensando en algo más grande, ¿qué no? No sé, Brígido. No sé. Oiga, don Pancho. ¿Qué pues, mal hecho? He estado pensando... No, hombre, de veras. Que un pueblo sin cine no tiene chiste.
Aurelio me va a traer la refacción de allá de Durango, lo verás. Dicen que las promesas son puro cuento. Entonces, ¿de qué te apuras? Y aunque así fuera, les queda la bailada, ¿que no? Sí. Pero no es lo mismo, no. Muchachas, ¿qué? ¿No piensas ir al baile? Pues no, ya ves que no, Laura. Debe estar esperando a Nino. Que me espere. Está re guapo, ¿a poco no te gusta? Sí, de gustarme sí me gusta. Entonces, ¿qué con oír? Quiero que me espere aunque sea un domingo más. ¿Para qué? Para que le crezca el antojo. Don Armando, ha de perdonar. Sí, Tomasito, dime qué se te ofrece. ¿Es cierto que va a haber nuevas contrataciones? No me salgas con un recomendado. Pues sí, sí, señor. Mi hijo José Luis ya salió de la escuela. Está muy chico, Tomás. No se preocupe, yo me encargo de que cumpla. ¿Cuántos años tiene? Ya va para 13. No, no se puede. Está bien, pero al principio solo como aprendiz. Gracias, don Armando. Para que veas que soy buena gente, le voy a pagar medio sueldo. Bueno, señor. Que se presente a trabajar desde el lunes. Gracias, don Armando. No te preocupes, ya sabes que cuentas conmigo, Tomás. Ojalá y el dueño del aserradero no me dé trabajo. ¿Por qué lo dice, tocayo? Para poder irme con usted a Durango. No se viene usted porque no quiere. Mi papá no me deja. Quiere que trabaje. Pues nosotros nos vamos el próximo lunes. ¿Tan pronto? No se ponga triste. Así son las cosas. ¿Cómo quiere que no? Usted es el único amigo que tengo. Además, vendré en todas las vacaciones. Uy, sí, ¿cómo no? Buenos días. Dame más tortillas.
déjame cenar, ¿no? Mal hecho. ¿Qué hay por ahí, don Pancho? Anda muy trabajoso, ¿verdad? Mire, y si nos cooperamos todos en el pueblo, pues hasta nos ponen la antena receptora aquí en el cerro. ¿Y eso? ¿Para qué? Ay, Natividad. Pues para tener televisión. Usted como ya se trajo del otro lado su aparato ese. Pero si yo las voy a vender aquí en abonos. Ya tenemos radio. ¿Para qué televisión? Pues para ser modernos. ¿Cómo que para qué? Ay, usted. Dígame, don Panchito. Hace la mejor carga de cecina que le va a llegar a Durango en mucho tiempo, va a ver. No, que va. La de venado es mucho mejor. Y si no, venga para acá. Ah. Pruébela. No, muchachos, así no va la cosa. La de venado va para adelante y la de res va para atrás. Y por favor, no me vayan a revolver los bultos, ¿sí? Ahorita vengo, don Lupe. ¿Ah? Ahora pues. Otra cosa. Pero ayúdale, José Luis. No que siempre le dejas todo el trabajo, Juan José. ¿Quién lo dice? ¿Qué andan haciendo, mocosos? Aquí, jugando. Si los veo, don Lupe, se ve enojar porque andan por aquí. ¿Y usted qué hace? Se puso malo de a madre. Anda, chupe, chupe desde ayer. ¡Pasa, rígido! ¡Cálmalo, pelado! ¿Qué onda, carnal? ¿Qué tienes, pues? Se chupó todo el pomo mezcal en ayunas. ¿Por qué lloras, carnal? Déjalo, Beto. Deja que se desahogue.
¿De qué pues? ¿Qué trae? Tranquilo, Brígido. Así te puedes la chingadera, ¿qué no? Es que mucha pinche friega. Pues sí, pero pues ahí muere, vente. Tierra ingrata, ¿por qué estás tan triste? Si ya está el aroma de los pinos, me lastima. Tierra ingrata, por ti lloraré. No tengo hambre. Pues, ¿qué te pasa, Nino? Nada. Lo que pasa es que estaba pensando que a lo mejor un día de estos me voy para el otro lado. ¿Y yo? Pues tú me esperas. Yo regreso o mando por ti. No se muevan. Esta va a salir muy bien. Mirando para acá. ¿Listos? Perfecto. ¿Se acuerda que un día íbamos a buscar de dónde venía tanta agua? Ey, pero ya no fuimos. El malhecho dice que conoce ese lugar, que lo ha soñado. ¿Cómo voy a extrañar todo eso cuando me vaya a Durango? Allá va a haber cosas más bonitas, tocayo. Y a lo mejor hasta un día conoce el mar. Ya lo conozco en las películas, pero a mí siempre me han gustado más los arroyos de la sierra. Si viera qué bien me fue con la asesina que mandé con usted a Durango. ¿Eh? Pero me pagó muy barato el flete. Sí, pero esa es la tarifa. Pues se la voy a subir. Ahí nomás por la inflación. Bueno, eso será después porque hoy hice dama. ¿Qué pasó, Aurelio? ¿A poco me va a decir que se le olvidó mi encargo? ¿Cuál encargo? ¿Se fuma, se toma, se unta o se aspira? No. Es una refacción para mi proyector. ¿Cómo pasa, cree, don Pancho? Lo que pasa es que no lo tenían en el almacén. Pero mandaron pedirlo a Monterrey. ¿Y tardará mucho? ¿No le dijeron? Pues como un mes. Uy, válgame Dios. Bueno, pues, mientras me pondré a hacer, pues ahí a ver qué hago. Ahí nos vemos, amigos. Ándele, don Pancho, que le vaya bien. Que pase buena noche. Sale mal hecho. Ahora sí se le atrincó el changarro. Ahí te tengo un lonche. Oiga, doña Luz, no espera huerco. ¿Qué es eso?
Es que anoche la soñé que estaba embarazada. Jesús, mejor deja de ponerme en tus soñaderos. ¿Qué pasó, Ismael? ¿Todavía sigues labrando la labor? Este mal hecho está loco. Loco sí, pero sueño cosas. ¿Qué tal si son gemelos, Ismael? Ya párale, Lupe. Toma, vete por ahí. ¿Qué hubo, Beto? Vengas a echar un menudo, carnal. Pues no traigo hambre, pero me echaré una chelita. Ándele. ¡Epa! ¿Qué pasó, mujer? ¿Qué pasó, mujer? ¿Quién te lo dice? Mira, ahí van los chicos. ¡Don José! ¡Don José, ven acá! No, déjenlo. ¡Ay, no! ¡Ay, por todos los santos del cielo! ¿Cómo me fueron robando a mí? Cálmese, señora. Forzaron la cerradura. Entraron por aquí. Eso cualquiera lo sabe, pendejo. Perdón, jefe. ¿Y cuál es el faltante? ¿O se llevaron todo el dinero que tenía en el cajón? No debe haber sido tanto. Supongo que lo guarda bien, ¿o no? No, pues sí. Va a ser un poco, pero también me falta una caja que tenía guardada allá adentro. ¿Y qué tenía? Pues estaba llena de pesos, de esos viejos, de plata. ¿De los de ley 0720? Sí, de esos. ¿También le llegaron a los pomos, jefe? ¿Y quién le pregunta? Perdón. Me abrieron una caja que tenía ahí cerrada, de brandy. Y luego del estante aquel se llevaron todo el mezcal. ¿No echa de menos nada más, señora? Sí, ¿cómo no? Mire, me faltan unos paquetes de cigarros. Una loción Jockey Club. Rastrillos, de los de rasurar. Las revistas Cinelandia. Y hasta unas latas de atún. Lo que les importaba eran los pesos plata. Lo demás que es basura, se lo llevaron para despistar. Oiga, pero si todo vale, señor. El que planeó el robo, señora, sabía que usted tenía esa caja con plata. Debió ser alguien que conoce muy bien su casa. Oh, pero si nadie, señor. Mira nomás. Parece como si fuera otro pueblo. No parece San Miguel. Me dicen, señora, que tienes tú un abonado. Sí, es el señor Aurelio, el chofer. ¿Y dónde está? Ah, pues él se queda allá en ese cuarto, aparte. ¿Y dónde está ahora ese Aurelio? Es usted un hombre de talento, Joel. Ah, caray, lo que menos me pensé, que usted me viniera a visitar, don Aurelio. Pues es que desde que me dijo que era fotógrafo, pues se me metió el gusanito. ¿Qué? ¿Le gusta el arte de la fotografía? Mucho. Pero sobre todo en esta foto. Ella recargó su cabeza sobre él, de repente, y eso le dio una mejor composición a la fotografía. ¿Qué? Está chula la Marina, ¿verdad? Es la más linda de por aquí, ¿qué no? Oiga, Joel. Sí. Pues véndame una copia de estas, ¿no? Pero pues no habrá modo que... pues que quedara ella solita. Ay, caray. No, pues... sí, pero eso dilata. Pues usted sabe mucho de esto. Pero esa me la coloría usted a mano. Luego se ve que usted sí sabe. Y... le pinta los labios muy, pero muy colorados. Su boca es lo más bonito que ella tiene. Ándale, cuéntenme, no sean malos. Parece de película, Clementina. Al fin hubo un robo grande en San Miguel. A lo mejor hasta sale en los periódicos de Durango. Pero más padre que el robo es la casa de la tienda, adentro. Parece de película americana, ¿verdad, tocayo? Debieron de haber robado más. Y si agarran al ladrón, ¿qué le van a hacer? Le van a poner una joda.
Aurelio. ¿Por qué sos bueno? Arriba la mano. Quedas detenido. ¿Qué hubo? ¿Por qué? ¿Qué pasó, amigo? Le robaron millones. Decían que estaba podrida en dinero. No será tanto. Que quisque el que tenía ahí metido en su casa. Ella decía que era su pensionado, pero más bien era su concubino. Válgame Dios. Aseguran que él mismo fue el que le robó todo. ¿Aurelio? Uh-huh. ¿El chofer? Pero si parecía tan buena gente. Ay, caras vemos, mañas no sabemos. Qué bueno que me voy a Durango. Aquí ya no podría vivir tranquila. ¿De qué tiene miedo, doña Emma? ¿Cómo que de qué? ¿De que nos roben, doña Nati? ¿Pero qué pueden robarnos a nosotras? ¿Dónde escondiste la plata? Yo no me robé nada, soy inocente. Inocente. Déjame que te diga que aquí no había robos. Y no había robos porque los que somos de San Miguel de Cruces somos gente honrada, respetuosos de la ley. Tenía que venir un foráneo como tú, cabrón, con sus mañas de otras partes, para que comenzaran las raterías. ¡No, hombre! Lo prendieron afuerita de mi casa. Pues qué suerte tienes, jodelito. Sacaron tremendas fuscas y él nomás levantó las manos. Igualito que como dice el corrido. Lo aprendieron los cherifes al estilo americano. Todos con pistola en mano. Si yo desde un principio pensé que ese juereño era un sinvergüenza. Pues yo lo traté muy poco. El caso es que resultó un vil ratero. ¿Qué? Usted. ¿Me puedo ir? Sí. La señora dueña de la tienda nos contó todo. ¿Todo? Tenía pena, pero habló. ¿Y qué fue lo que dijo? Que usted y ella se pasaron toda la noche acostaditos en la misma cama. ¿Qué les dijo, pues? ¿Cosas? ¿Y por qué lo hizo? Oiga. Oiga, ¿me puede entregar la cuenta, por favor? Sí, un momento. ¿Qué quiere? La cuenta. Yo se la llevo. Gracias, doña Luz. ¿Quién te ayudó? Yo no quería. Bento me convenció. Cargaba pistola y me hizo un saco. Yo siempre he sido hombre de bien. Beito. ¡Ey! Filiberto Luévanos. Ese fue el de la idea. Ya no es mi noche de suerte. ¡Nino, Nino! ¡Te llevaron a Brígido! ¿A dónde? A la cárcel. ¿Cómo? ¿Dónde? En la taquería de Doña Luz. Pagó con un peso de los robados.
Tengo que pelar, carnales. ¿Qué le pasa, pelado? Calmado, Beto. ¿Cuál es la bronca? Brígido y yo fuimos los que robamos en la tienda. ¿Pero cómo hicieron eso, Beto? Es como pa' un corrido, carnal. Si lo agarraron a él, no tardan en venir por mí. Pues pélale. Me voy por la sierra. Ya en la carretera no faltará quien me dé un aventón. Yo voy con usted, Beto. No, Juventino. El problema no es tuyo. ¿Tú qué? Pues ahí nomás lo acompaño a Mazatlán o a Durango, o pa' donde vaya, para que no se vaya solo. No es mala idea, Beto. Dos pueden más que uno. Bueno, Juven, ya vas. Pues pélele, órale. Ahí le cargo la guitarra, se la lleva mi mamá, ¿no? Seguro. Ustedes fueron bien riatas, carnales. Nunca los olvidaré. Hasta que se empieza a salirte de este pinche pueblo. A mí no me agarra a mí. Suéltala ya, Malhecho. ¿Qué traes? Quisiera ver que si me ocupa como velador. ¿Y yo para qué quiero velador? Para que no la vuelvan a robar. ¿Dónde van que más valgan, muchachos? Tú dirás si probamos a ver de cómo nos toca. Yo ya estoy cansado. Ya no quiero pelear. Es cierto que maté a tu padre, pero... Es usted un cobarde. Si lo quieres. Está mejor, muchachito. Carnal. Juventino. Carnalito. La verdad es que a él ni le tocaba.
Hace mucho, muchísimo tiempo que no mataban a nadie en este pueblo. Sí, hace como un mes. Y ni siquiera le compusieron su corrido. Yo mero voy a recoger su sangre que quedó regada en la sierra. ¿Y eso para qué, mal hecho? Porque no se la coman los animales. Modo, ¿no? ¡Órale! ¡Tráiganlos para acá! Cantar.